una tira LED con diferentes colores, modo arcoiris y que reacciona al sonido. ¿Esto cómo puede ser? GoBee Dream Color. Vamos a verlo. ¡Empezamos! Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Enreda Domótica. Sí, una tira LED. ¡Qué original! Pero esta es diferente. Esta es RGB-IC, Independent Control. Trae chips durante toda la tira para que podamos controlar las tonalidades de colores por segmentos. Vamos a ver un pequeño unboxing. La GoBee LED RGB de 5 metros, que te viene con un mando para controlarla. En este caso puede ser tanto Bluetooth como Bluetooth y Wi-Fi. Yo he cogido la de Bluetooth y Wi-Fi. Vale 32 euros aproximadamente, la que tiene Wi-Fi para controlarla con Alexa y Amazon y Google Home. Y unos 28 euros la que es solo por Bluetooth. Es IP65, lo que es impermeable, es decir, se puede mojar, aunque yo no lo pondría en el exterior, por si llueve, no lo pondría. Como veis, tiene unos chips durante toda la tira negros que son los que controlan los colores. En el mando podemos encenderla, apagarla, cambiar los colores y cambiar los efectos. Nos viene con unos conectores, como una especie de grapitas, para pegar la cinta, pues a lo que es a la pared o a una mesa o lo que sea. Muy bien, vamos a ver cómo la configuramos. Lo primero de todo es el mando. Encendemos y ya nos reacciona al sonido. Hola, hola, hola. Podemos cambiar los colores con el mando, diferentes colores, y también podemos cambiar lo que son los efectos. Esto es lo mismo tanto para el Bluetooth como para el Bluetooth y Wi-Fi. Los colores no se aprecian bien, pero son buenísimos, son muy buenos. En el vídeo no se ve muy bien, pero son muy buenos. Vamos a la configuración. Instalamos aplicación GoBee Home. Buscaremos lo que es la tira, la RGB-IC, Dream Color. En este caso yo selecciono la que es Wi-Fi. La renombraré. La conectaré por Bluetooth. La conecto por Bluetooth para que pueda tener todas las funcionalidades de la tira. Podemos hacer cosas muy chulas con esta tira, ya lo veréis. Seleccionar los colores como queramos por diferentes segmentos, diferentes trozos de la tira LED. Bien, la actualizaremos muy rápido. Tiene escenas predefinidas, tiene diferentes tipos de efectos que reaccionan a la música. Está muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Y como cualquier tira LED, pues podemos cambiar los colores con la aplicación. Con Google Home o con Alexa también podremos cambiar los colores por comandos de voz. Hasta aquí todo normal, como en cualquier otra tira LED, no tienen un misterio. Podemos usar la ruleta para cambiar colores. Digamos, ahora viene una paleta con estados de ánimo, por así decirlo, triste, alegre. Bueno, otra paleta de colores, con tonalidades. Es bastante completa la aplicación, la verdad. Muy bien, hasta aquí todo normal. Luego tenemos el DIY, el Do It Yourself. Básicamente lo que vamos a hacer es crear nosotros diferentes tonalidades de colores para la tira. Vamos a ir seleccionando colores para tramos de la tira que tengan diferentes colores. Esto queda muy bien, pues, para un escritorio de estos gamers y todo esto queda bastante bien. Además, conforme tenemos predefinidos los colores, lo que podemos hacer es jugar con ellos. Hay una serie de estilos que vienen predefinidos, por ejemplo, atenuación, va cambiando de uno a otro poco a poco, o salto, luego hay otro que es centelleo, que va cambiando de colores poco a poco, saltando. Podremos cambiar la velocidad en la cual cambia los colores, por ejemplo, poco a poco va cambiando. Ahora modificamos aquí, en centelleo. Este es el cartel luminoso que va cambiando, va dando saltos diferentes tramos de colores y lo seleccionamos en música y responde, digamos, a nuestra voz o a la música jugando con los colores que tenemos predefinido. La verdad que está bastante chulo. Luego
podremos poner, digamos, colores fijos a la tira por segmentos. Seleccionamos desde la tira diferentes segmentos. Pues, por ejemplo, la tira la tengo toda en roja y voy seleccionando por tramos que sea en verde, por ejemplo. Podemos ir cambiando de colores. Esto queda bastante chulo para entornos, setups, gaming, que le gustan tanto los coloritos y todo esto, pues queda muy guay. La verdad es que se hacen efectos muy chulos. Podemos crear cosas muy, muy guapas. Para que veáis cómo diferentes segmentos, a diferencia de una tira normal, podremos colorear la tira, hacer un arcoiris, por así decirlo. Está muy bien esta Gobi Dream Color RGB IC. Además, te viene ya ambientes predefinidos, pues que el atardecer, anochecer, modo cine, modo romántico, centelleo, esto que va saltando, como si fuese una vela, o un efecto nieve, pero bueno, no se aprecia muy bien, pero es como si vayan cayendo copos de nieve, poco a poco se va iluminando por tramos. Ok, Google. Sube el brillo de luz despacho al 100%. Y obviamente la podemos controlar con Alexa y con Google Home. Encender, apagar y todo. Vamos a ver cómo funcionaría con sonido. Escucharemos un poquito de música. Como veis, es una pasada la Gobi Dream Color. Ilumina igual de bien que una tira LED normal, pero tiene la funcionalidad de iluminarla por tramos. Es una pasada para setups gamers, para fiestas, con el tema de la música que reaccione a efectos de la música. Una pasada. Y por 35€ con Wi-Fi con Alexa o 28€ por Bluetooth, un producto súper recomendado. Importante, no se puede cortar la tira. Son 5 metros y son 5 metros. Si la cortas, deja de funcionar. Pero bueno, un producto súper recomendado, controlado con el mando, así que nada, cualquier cosita, si tenéis dudas, nos lo dejáis abajo en comentarios, dar un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.